De los embajadores criollos. El acorde principal de esta canción está en mi menor. Esa es la tonalidad principal de esta canción. Entonces a partir de ahí vamos a desarrollar el punteo. Bueno, la parte de la introducción, como son dos guitarras, he tratado de asemejar esta interpretación, esta digitación. Lo que hace es lo siguiente. Puedes tocar dos cuerdas, ¿no? La segunda cuerda en el traste número 7, perdón, segunda cuerda en el traste número 8 y la tercera cuerda en el traste número 9, de tal manera que suene así. Así empiezas, con ese primer toque. Luego haces lo siguiente. Tienes que hacer este movimiento rápido, es decir, la segunda cuerda en el traste 7 y 8. Segunda cuerda, traste 7, 8, 7, 8. 7, 8, 7, 8. Entonces debe sonar así. ¿Ya? Luego suenan dos cuerdas. Va a sonar de la siguiente manera. Me voy a acercar un poquito más para que la veas. ¿Ya? Quedamos acá. Y acá van a sonar las siguientes cuerdas. La segunda cuerda en el traste 10 y la tercera cuerda en el traste número 8. ¿Ya? Repito, segunda cuerda en el traste número 10 y tercera cuerda en el traste 8. ¿Ya? Vas a hacer lo siguiente, vas a retroceder medio tono, ¿ya? Entonces, para que suene de la siguiente manera. Mira, en cámara lenta la voy a hacer. Cuando te digo retroceder medio tono, es decir, que estoy retrocediendo los mismos... la misma posición de las cuerdas hacia atrás, es decir, ya no pisaría la segunda cuerda en el traste 10, sino pisaría la segunda cuerda en el traste 9. Y la tercera cuerda ya no estaría en el traste 8, sino en el traste 7, ¿no? Entonces, y así retrocedo la posición original. Hago dos veces esta jugada. Practica esa parte, ¿ya? Sería. ¿Te diste cuenta? Luego que haces cuatro veces, te vas hacia la segunda y tercera cuerda, van a pisar el traste 12. Luego, seguidamente, vas a pisar la segunda y la primera cuerda en el traste 12 también.
Luego vas a pisar la primera cuerda en el traste 11 y la segunda cuerda en el traste 12. ¿Ya? Esta parte para que como suena sonaría así. ¿Ya? Hasta ahí te he explicado. Ahora retornas nuevamente a la primera cuerda en el traste número 12 y la segunda cuerda también pisa el traste 12. Es decir, nos quedamos acá, ¿no? Primera cuerda en el traste 11 y segunda cuerda en el traste número 12. ¿Ya? Luego retorno a la posición de primera y segunda cuerda en el traste número 12. Es decir, hasta ahí debe sonar. ¿Ya? Ahora voy a regresar por donde llegué, es decir, segunda y tercera cuerda pisan el traste 12. ¿Ya? Es decir, la segunda cuerda ahora pisa el traste número 12 y la tercera cuerda también pisa el traste 12. Ahora voy a la segunda cuerda en el traste 10 con la tercera cuerda en el traste número 11. Y sigue retrocediendo hasta la segunda cuerda en el traste 8 con la tercera cuerda en el traste número 9. Es decir, debe sonar así esta parte. Qué bonito suena, ¿no? Practica esto, ¿no? Esta parte, repito, estoy empezando de la segunda y tercera cuerda en el traste 12, luego segunda cuerda en el traste 10 con tercera cuerda en el traste 11 y finalmente segunda cuerda en el traste 8 con tercera cuerda en el traste 11. Aprende esta parte porque eso se va a repetir dos veces en el punto de, ¿no?, introducción. Tan, 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 tan. Sería, tan. Así como sonaría todo. Dos veces. Ahora nos vamos a hacer la parte aguda. Así me, aquí también voy a tocar dos cuerdas, la primera y la segunda cuerda. Nos vamos a dirigir al traste número, a ver qué traste es este. Guíate de este traste. Para el ejemplo, ese es el traste 12, entonces vamos a avanzar, es el traste 15, ya 12, 13, 14, 15. Primera cuerda en el traste 15 y la segunda cuerda en el traste 17. Ahora retrocedo, primera cuerda pisa el traste 14 y segunda cuerda pisa el traste 15. Sería así. ¿Ya? Pam, pam. Y retorno a la posición inicial. Sería tran, 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 tran. Es decir, hago esto dos veces. Tran, 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 tran. Ahora voy a pisar la parte grave que sería segunda cuerda en el traste número 17 y tercera cuerda en el traste 16. ¿Ya? Luego que toque esa posición, retorno a la posición original que sería primera cuerda en el traste 15 y segunda cuerda en el traste 17. Es decir, debe sonar así. Tan, 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 tan. Claro que es un poquito más rápido. Sería, ¿no? Es un poquito dificultoso, pero si lo practicas te puede salir un poco más rápido, ¿no? Tan, 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 tan. Ahora hace lo siguiente. Sería. Ahora hace lo siguiente. Hago parte de la primera cuerda en el traste 14 con la segunda cuerda en el traste 15. Ahora se va primera cuerda traste 12 con la segunda cuerda traste 13. Sería. Ahora se dirige hacia la primera cuerda traste número 11 con la segunda cuerda traste 13. Perdón, perdón. Primera cuerda traste 11 con la segunda cuerda traste 12. ¿Ya? Sería. Llegamos hasta ahí. ¿Ya? Así estamos. Repito esta parte. Primera cuerda traste 11, segunda cuerda traste 12. Ahora hacemos lo siguiente. Haces como un cromático hacia atrás. Parto desde la primera cuerda en el traste 14 y la segunda cuerda en el traste 15. Retrocedo. Primera cuerda traste 13, segunda cuerda traste 14 y sigue retrocediendo. Primera cuerda traste 12 y segunda cuerda traste 13. Debe sonar así. ¿Ya? Sería todo como sonaría. Luego hago lo siguiente. Primera cuerda traste 14 con segunda cuerda traste 13. Ahora levanto el dedito,
queda pisando primera cuerda traste 12 y segunda cuerda traste 11. Perdón, perdón. Primera cuerda traste 12 y segunda cuerda traste 13. Sonaría así. Ahora hago. Sería. A ver. Sería. ¿Cómo sonaría? Así nos quedamos. Esta parte también tripleo. Y a esta parte sería. Primera cuerda pisa el traste 11. Segunda cuerda pisa el traste 12. Ahora. Te mantienes la segunda cuerda en el traste 12 y la primera cuerda va hacia el traste 14. Luego se mantiene pisando la segunda cuerda traste 12 y la primera cuerda va al traste 2. Sería, sonaría así. Repito. Y levantas. Primera cuerda mantiene pisando el traste 11 y segunda cuerda el traste 12. Sería. Y esta parte ya para. Estamos acabando la primera parte. Ya te lo había explicado, primera cuerda, segunda y tercera cuerda pisan el traste 12, luego segunda cuerda pisa el traste 10 y tercera cuerda pisa el traste 11. Ya, finalmente la segunda cuerda pisa el traste 8 y tercera cuerda pisa el traste 9. Esta parte sonaría, te había explicado hasta acá, ¿no? Sería, ¿cómo sonaría hasta ahí? Parte y repite 9 veces, pero acá ya lo hace 2 veces más. Suena así, mira, repite, hace el círculo 2 veces. Y ahí repite todo como te he explicado, igualito. Y ya para acabar, aparte desde la segunda cuerda traste 12. Luego tercera cuerda traste número 14. Repite segunda cuerda traste 12. Y hace lo siguiente. Primera cuerda traste número 15. Luego traste 14. Luego traste 12. Y ahí hace un sonido de mi menor. Es decir, primera, segunda y tercera cuerda pisa en el traste 12. Y ahí empiezan los acordes, ¿no? De esta bonita canción. Los acordes son muy sencillos. Tú olvides la mano derecha, hay que hacer un vals, ¿no? 3/4. ¿Cómo sonaría cómo empieza la canción? Déjame que te arrulle con mi canto. Mi menor primero. Déjame que te arrulle con mi canto. Luego si mayor. Luego la menor. Para que así dormida. Luego do mayor. Repito, la menor. Para que así dormida. Luego do mayor. Reconozcas, luego mi menor, luego si mayor, que tienes un amor que te ama tanto, luego mi menor. Ahora haces un fa sostenido vagando en las tinieblas. Ahora haces do mayor de la noche y si mayor. Luego viene, repite esa parte. Vagando en las tinieblas de la noche. Fa sostenido, do mayor y si mayor. Luego viene la siguiente estrofa. Tú no comprendes, mi menor. Tú no comprendes, negra de mi alma. Luego si mayor. Luego la menor. Es parecida a la primera parte. Que tu desprecio abierto. Ahora do mayor en mi herida. Y mi menor. Luego, y qué sangrando está. Si mayor. El mal que has hecho. Luego mi menor. Porque do mayor. Porque atormentas. Sol mayor. Así. Luego si mayor. Mi pobre vida. Y cierras el círculo en mi menor. Y repites esa parte. Y que sangrando está el mal que si mayor que me has hecho. Mi menor. Do mayor. Sol mayor. Si mayor. Mi menor. Luego ya viene la parte antes de entrar al coro, si mayor, una segunda posición de si mayor. Yolanda, que el mío, Yolanda, que lindo nombre, quien lo ha grabado. Luego mi menor, repites, quien ha pintado tu boca, quien pinta todo. 2 veces, ¿no? 2 acordes, ¿eh? Puedes hacerlo acá también.
Yolanda, yo, si mayor, Yolanda, que es mi segundo nombre, ¿quién lo agrava? Mi menor, nuevamente, quien, si mayor, mi boca, quien pinto todo. Ahora viene, tengo, si mi menor, tengo seno de aquel, ahora mi mayor. Mi menor y mi mayor, tengo seno de aquel mayor, que con su brocha, la menor. Luego do mayor, sol mayor, pido pintarte, si mayor, toda, toda. Repito esta parte. Tengo seno de aquel mayor, que con su brocha, la menor, do mayor, sol mayor, si mayor y mi menor. Tengo seno de aquel, que con su brocha, ha podido pintar toda, toda. Luego viene el punteo de introducción nuevamente y repite una segunda estrofa, una última estrofa con otra letra, pero con, que son los mismos acordes de esta parte, ¿no? Que Yolanda, qué lindo nombre, sería con esos mismos acordes que la, de la parte que te dije, Yolanda, qué lindo nombre, quién lo ha grabado, quién ha pintado tu boca, quién pinta todo, ¿no? Esa parte solo cambia la letra, no recuerdo ahorita la letra de esa parte, pero son los mismos acordes. Y lo, igualito viene. Tengo celo de aquel. Y ahí acaba la canción. Bueno, espero que les haya gustado. Cualquier cosita, me escribes. Ya, chao, chao, chao.